Sí, bueno, comentar que esta es una colaboración directamente con el Instituto Estatal de las Mujeres. El gobernador nos ha instruido que todas las estrategias, pues, podemos eficientar los esfuerzos y en este sentido estamos teniendo diversas giras en los municipios, también en las escuelas, en donde pues llevamos información sobre cuáles son las consecuencias de poder tener un embarazo adolescente. Pero aquí también es bien importante comentar que no solamente es una capacitación para las niñas, para las mujeres, para las adolescentes, también es para los hombres, porque esta es una tarea de todas y de todos y la concientización pues nos pertenece a todos. Creo que hace falta el fortalecer estos esfuerzos. Incluso tenemos algunas estrategias en donde también, aparte de las escuelas, pues las llevamos a las mismas deportivas, a las mismas calles, en donde sabemos, bueno, pues que no todos los jóvenes están en las escuelas y esta información sí la estamos llevando. Lilian Maite Manzanera Aldana, directora del Instituto Duranguense de la Juventud, recordó que 2023 cerró con cerca de 3.000 casos de embarazos en adolescentes, ubicando a la entidad en el lugar 24 a nivel nacional, por lo que reforzarán las estrategias para seguir llevando información a las y los jóvenes. Bueno, estamos en el número 24 de embarazo adolescente. Se ha ido avanzando en poder prevenirlo. Por supuesto que esto no significa que tengamos que bajar los esfuerzos, al contrario, creo que tenemos que asegurarnos pues que cada vez sea menor este número, pero pues no pararemos. De parte de la Secretaría de Salud y de parte también del Instituto de la Juventud lo estamos dando también de manera gratuita, que pues aparte también de los métodos anticonceptivos, creo que la información seguirá siendo bien importante, ¿no? El que desde adolescentes pues sepan que hay muchas más opciones, porque digo, también hay que decirlo que habrá quienes lo vean también pues como una salida, ¿no? De a lo mejor problemas que están viviendo. Es por eso que también desde el arte, desde el deporte, de la cultura, en ese sentido, por ejemplo, por medio del programa de Legión Joven, en donde ya también ciudadanos duranguenses le están entrando a poder llevar este activismo y poder seguir pues reconstruyendo el camino de las y los jóvenes. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Ever García Hernández.